Participábamos Julián, le damos la bienvenida a Felipe Piña, que será el último de los participantes del ciclo de escritores Grupo América, Grupo Planeta, Grupo Planeta, Grupo América, presentado por la Municipalidad de Las Heras. Siempre está presente y este año no va a ser la excepción. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Felipe? Bueno, lo que decía Marisol, siempre presente, ya sos un clásico del ciclo de escritores, bueno, esta vez en la excepcionalidad, ¿no? En tener que hacerlo por Zoom o por vías digitales. ¿Podemos empezar preguntándote algo sobre José Hernández, sobre la vida del creador del Martín Fierro, ya que es el Día de la Tradición? Sí, por supuesto. Por ejemplo... Un grande. Sí. Un grande en todos los sentidos, un personaje muy interesante, José Hernández. Has hablado mucho de que tuvo una niñez medio complicada con los padres que durante algunos tramos lo abandonaban o lo dejaban en lo de sus tíos Pueyrredón, que los padres y los tíos eran perseguidos también por la policía de Rosas. Contanos de eso. Exactamente. Sí, bueno, estuvo en infancia compleja y además, bueno, criándose en ese lugar histórico, ¿no? Que era la Chacla de Perdiel, donde se habían formado los batallones de la Reconquista durante las invasiones inglesas. Después, bueno, tuvo una trayectoria política también interesante. Fue tipógrafo en la Confederación Argentina en el momento en que se divide Buenos Aires de la Confederación, cuando Urquiza forma ese conjunto de provincias, ¿no? Frente a Buenos Aires, que se proclama Estado Autónomo. Y será un ferviente opositor a la política de Sarmiento y de Mitre, y escribirá en ese contexto el Martín Fierro, ¿no? Claro. Que, como ustedes saben, lo termina de escribir en el exilio porque se dicta, el gobierno de Sarmiento pone precio a su cabeza y tiene que exiliarse en Brasil. Brasil. Claro. Y empieza a escribirlo ahí en el Hotel Argentino, que estaba frente a la Plaza de Mayo. Ahí empieza a escribir entonces este texto extraordinario, el Martín Fierro, que es, bueno, el libro nacional. Borges decía que en realidad debería ser el Facundo, pero... Al decir eso, Borges está diciendo algo muy interesante, porque fíjate que los dos libros así como centrales de nuestra literatura, que marcan la historia de una manera, son dos libros muy políticos y muy como elemento de batalla contra un gobierno, ¿no? Claro. Es decir, el Facundo contra Rosas por parte de Sarmiento y el Martín Fierro contra Sarmiento, hablando de la política de justicia, la situación del gaucho, ¿no? Todo eso que queda tan claro en el Fierro, ¿no? Y los dos desde el exilio. Lo escribe desde el exilio, efectivamente, y termina siendo un bestseller. Se publica aquí en el año 72, en la primera parte, ¿no? Que es la ida de Martín Fierro, que es la parte más crítica, digamos. Y la segunda parte, la vuelta, ya es un Hernández un poco más asimilado al sistema, ya senador por el Partido Autonomista, y habla de un Fierro más acomodado al modelo, al sistema, ¿no? De aquello de hacerte amigo del juez y todo ese tipo de cosas del viejo Vizcacha, donde hablan de un cambio de postura. Y Hernández también fue un tipo muy importante como periodista, ¿no? Con el diario El Río de la Plata, que fue un fuerte opositor a la guerra del Paraguay, por ejemplo. Y un hombre muy importante en el tema Malvinas. Fue uno de los primeros que hizo un informe exhaustivo sobre Malvinas, hablando de los derechos que nos asisten sobre las islas. Tiene un libro muy interesante sobre Malvinas, así que está muy bien recordar el Día de la Tradición a José Hernández, que la palabra tradición es una palabra muy linda, ¿no? Que quizá a uno le suena algo antiguo, pero que tiene que ver con toda nuestra cultura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro pasado, indígena, criollo, gaucho. Gaucho, ¿no? Todo lo que nos constituye. Felipe, ya que mencionás los dichos de Borges, ¿cuál sería esa otra historia de la que él habla cuando dice si en lugar de canonizar al Martín Fierro hubiesen canonizado al Facundo de Sarmiento, otra sería la historia? Sí, habla de bueno, él estaba con ese famoso dilema de civilización y barbarie, ¿no? Entonces él entendía que de alguna manera Fierro representaba un poco la barbarie. Recordemos que Fierro en algún momento de su vida iba a vivir con los indios, ¿no? Un poco harto de la civilización. Entonces, efectivamente, a Sarmiento le parecía que no era un personaje recomendable en esos términos, ¿no? Que era muy políticamente incorrecto, y entiende que si hubiéramos tenido el Facundo como modelo de literatura nacional,
seguramente otro hubiera sido nuestro destino, ¿no? Pero bueno, son posturas muy provocadoras también que tenía siempre Borges, ¿no? Era un tipo extraordinario, un genio total que le gustaba provocar, entonces por eso... Pero fíjate que él habla bastante de Fierro en su obra, ¿no? Y tiene un cuento que es extraordinario, que es Tadeo Isidoro Cruz, que hasta el último renglón, con esa magia que tiene Borges al escribir, no te enterás de quién está hablando, ¿no? Y está hablando de Martín Fierro, o sea, está hablando del compañero de Fierro que fue Cruz, y él hace todo un relato de un entrevero, de una situación de cuchillos en La Pampa, y en el último renglón revela de quién está hablando, que es ni más ni menos que el compañero del alma de Martín Fierro, que le salva la vida, ¿no? En ese famoso momento donde Cruz dice, no es de paisanos que se mate así a un valiente, y sale en defensa de Fierro, y ahí se hacen amigos para toda la vida, ¿no? De Cruz y Fierro. Y entonces Borges relata de un lado lateral y magistral ese encuentro, y también expresa ahí su admiración por Fierro, ¿no? Más allá de la crítica, habla bastante de Fierro en sus conferencias. Tiene otro cuento también sobre el Martín Fierro, que ahora no me acuerdo cuál es, pero es uno que tiene que ver también con una de las fondas o de las taperas que aparece ahí, que hay un personaje que espera, ya me va a venir. Hay varios, ¿no? Que hablan de ese gaucho trashumante, totalmente. Sí, ¿no? Sí. El fin creo que es el otro cuento. Bueno, ya me voy a acordar. El fin es maravilloso, ¿no? Que también habla, efectivamente, el fin también habla de Fierro, efectivamente. Es un cuento extraordinario, ¿no? Bueno, como todos los cuentos de Borges, que yo creo que está bueno que la gente le pierda el miedo, porque hay como un temor a leer a Borges como si fuera complicado, y la verdad que es de una simpleza, de una profundidad y una simpleza a la vez extraordinaria, ¿no? ¿Mari? Bien. Escuchaba a quienes hablaban de el gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro, sí. Y decían que Hernández lo que fue haciendo entre uno y otro título es reescribirlo, ¿no? Sí, claro. ¿Se puede subir un poquito el retorno, puede ser? Entré un poco bajo. Ahí sí, lo arreglamos, ahí lo arreglamos. Felipe, ahí lo subimos un poquito. Sí, ahí hay un cambio. Bueno, la escritura, primero porque él no esperaba el éxito. Estamos hablando de un bestseller que agotó miles y miles de ejemplares en una época donde esto no era muy frecuente. Uh-huh. Y bueno, se ve un poco compelido a continuar esa historia que había quedado un poco trunca, ¿no? Y ahí viene la vuelta, bastantes años después. Muy parecido al Quijote, que no, que la segunda parte se escribe como 10 años después y también a partir de un éxito editorial importante. Y ahí también lo que está contando Hernández en esa vuelta es la otra vuelta del gaucho también. El gaucho que ya no es trashumante, que ya es peón de estancia, que hay otro mundo, hay otra realidad, la Argentina de los 80, ¿no? Y él también la cuenta desde otro lado, esa... con la picaresca de un Vizcacha, ¿no? Y todos estos personajes que... los consejos a los hijos, ¿no? Esa partida tan simbólica, cada uno para uno de los puntos cardinales, ¿no? Los hijos de Fierro, como contaba Pino Solanas, que está bueno recordarlo, ¿no? En esa hermosa película, que Los hijos de Fierro. Claro. Y ya en esa segunda parte cede en esa posición antiporteña que tenía, ¿no? Claro. Sí. Más que así, antiporteña, antisistémica, ¿no? Esa situación tan fuerte que había contra el gaucho, ¿no? Esa persecución que por no tener empleo, no tener una propiedad, estaba la famosa papeleta de Conchavo que lo mandaba a la cárcel, o como en el caso de él, a tener que combatir en los fortines, ¿no? Con ese nivel de desigualdad y mal pago y mal vestido y todo lo que él denuncia con tanta claridad en la primera parte del Fierro, ¿no? Ahora, me tomo de lo que dicen los dos, de lo que te pregunta Marisol y de lo que has ido contestando. Casi que eran dos José Hernández, el primero en el exilio, rebelde, antisistema, derrotado, vencido, porque vos decías, había perdido en la revuelta de los últimos montoneros, claro, tenía precio su cabeza, de López Jordán, claro, y ya la otra le escribe, asentado, senador... aburguesado. Aburguesado, si se quiere, si se me permite. Sí, sí. Eran dos José Hernández. Y es un poquito lo que pasó con la palabra gaucho, que primero era el bárbaro y después ya era como casi un... no de nobleza, pero de respeto. Sí, casi de nobleza, porque la usa mucho el poder en contraposición al inmigrante, ¿no? A ese inmigrante que ellos visualizan como un peligro, el anarquista, el socialista, etcétera.
y entonces sacan a relucir la palabra gaucho, que hasta muy poquito antes era un insulto, ¿no? Era algo degradante, para pasar a ser símbolo de nobleza, de falta de interés, de entrega, de hacer la gauchada, ¿no? Uh-huh. De ignorancia. De cosas. Claro, ¿viste? Toda esa cosa de que se contrapone, supuestamente, ¿no? Estoy hablando de la mirada, no mía, sino de la generación del 80, uh-huh. del inmigrante perverso, interesado, materialista, comunista, anarquista, etcétera. Entonces, Lugones hace de esto, bueno, todo un planteo, ¿no? Con las famosas conferencias del Payador, que son en 1913, donde él habla justamente de que nuestro héroe griego, así lo dice, nuestro héroe griego es el gaucho, ¿no? Fíjate hasta qué punto se lleva esta cuestión de aquel ser despreciado históricamente y levantado políticamente por una cuestión de conveniencia puntual, ¿no? De un momento dado. Uh-huh. Felipe, siempre es grato escucharte relatar la historia por esa otra manera que tenés. Y yo, para cerrar de mi parte, te pregunto como historiador, ¿cómo es posible reconstruir la historia cuando ya es complejo reconstruir el presente? Ya nos está costando. Sí, bueno, es una tarea apasionante, ¿no? Sobre todo con honestidad, me parece a mí, no digo imparcialidad, porque es muy difícil la imparcialidad, pero sí la honestidad, la honestidad intelectual. Entonces sí, pero bueno, creo que es una tarea, a mí me parece apasionante, y donde deben estar expuestas todas las ideas y todo lo que ocurrió en un contexto determinado, ¿no? No nos es permitido andar ocultando cosas que no nos convengan o que no nos caigan simpáticas. Uno tiene que mostrar la realidad lo más parecido a lo que fue, siempre teniendo en cuenta que lo que hacemos es aproximarnos, no tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿no? Lo que hacemos es un intento de aproximación a un momento determinado, a un proceso histórico determinado, etcétera, ¿no? Hermosa charla, Felipe, ¿eh? Como siempre. Bueno. Muchas gracias. Siempre acercando un poco a los medios, al periodismo con la historia, que es lo que vas a hacer ahora en unos días con Andrés Gabrieli. Así que atentos a eso, recordando que se viene el próximo lunes. El cierre del ciclo de escritores de Planeta y de Grupo América. Con Gardel. Ahí estamos con mi nuevo libro sobre Gardel. Muy bien. Otro personaje. Gracias, Felipe. Borgiano también. Excelente, excelente. Bueno, vamos a estar conociendo más sobre Gardel en el nuevo libro y de la mano tuya, Felipe. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, hasta luego. Un abrazo muy grande y un cariño enorme a toda la gente de Mendoza, que saben que los quiero mucho. Gracias, abrazo, Felipe. Enorme. Gracias. Un abrazo. Bueno, la charla con Andrés el próximo lunes a las 19 por YouTube. Exactamente, en lo que es el cierre de Grupo Planeta, Grupo América en este ciclo de escritores, lo repetimos, siempre está Felipe Piña, esta vez en la excepcionalidad de estar, viste, vía virtualmente, streaming. Vía streaming, también va a estar presente. Bueno, dicho.